Bueno, pues mira, imagínate, ¿no? Aunque me considero joven, pero bueno, ya tiene unos muchos añitos de arte, de vida, como diría el personaje de Tosca, de bici, de arte, bici de amores. Pues yo soy una niña, mira, mira qué bonito, soy una niña de Jerez, una niña de Jerez que ha tenido la suerte de nacer en esta tierra tan maravillosa. Y bueno, pues mi vida ha estado vinculada siempre al flamenco, ¿no? Al arte en general, pero sobre todo al flamenco, porque aunque no vengo de una familia de artistas, pero bueno, vengo de una familia muy aficionada al flamenco, al cante, a la copla, a la cultura de nuestra tierra. Y desde niña, pues no concibo, mis recuerdos siempre están unidos a este arte, ¿no? Y bueno, pues soy una niña de Jerez que soñaba con ser artista y con ser bailadora, y como siempre digo, hay que soñar porque cuando te visualiza, yo ya desde muy niña me visualizaba bailando en el Villa Marta, porque me acuerdo que además yo fui de esta generación de antes de que se cerrara el Villa Marta, y muy chiquitita mi padre me llevaba a ver los espectáculos que se hacían, y tendría pues no sé, 6, 7 años, y ya dije, yo tengo que bailar aquí, yo tengo que bailar aquí. Me veía ya bailando por Sigrilla, con un teatro negro, con un traje negro, y ya te digo, siempre me visualizaba así. Cuando se cumplen los sueños, pues te parece que hay que siempre proyectarse, ¿no? Porque las cosas se cumplen si lo piensas, si lo pides con muchas ganas, ¿no? Pues mira, son muchas cosas, ¿no?, que decirte a propósito de esta pregunta, pero te voy a decir que el flamenco es como... yo siempre lo digo a la gente que me pregunta, ¿no?, de esto, ¿no? Aparte de ser una música y un arte que os voy a decir yo, ¿no?, sobre el flamenco, para mí es mi modo de vida, es mi forma de vida, ¿no? Como bien decía Manuel Morao, esa forma de vivir, ¿no? Pues para mí es esa forma de vivir, esa forma de sentir, es una filosofía de vida. Y además, a mí el flamenco siempre me... Aparte de tener la suerte de poder dedicarme artísticamente y profesionalmente a este arte, va más allá, ¿no? Va más allá de dedicarme. Ya te digo, aunque no me dedicara profesionalmente, no concibo mi vida, y creo que el flamenco pues ha conformado mi estructura mental, mi estructura, mi forma de ser, mi carácter, ¿no? Y le debo pues esa forma. Creo que dentro del flamenco hay una forma que siempre decimos, hay una expresión que me encanta, que es siempre salud y libertad, que es un grito de los gitanos que tanto me gusta. Y esa forma de entender la vida desde la libertad, la autenticidad, la espontaneidad, la fuerza, la energía, el levantarte, cuando crees que no tienes fuerza y siempre te queda ese pellizco, ¿no? Pues todo eso se encuentra en el flamenco, ¿no? El flamenco es una música muy rica, no solamente en el sentido musical y artístico, sino es una cultura milenaria, ¿no? Y entonces ahí se encierra toda nuestra cultura, y para mí el flamenco, ya te digo, es mi forma de vivir, mi forma de expresarme, mi forma de sentir, mi forma de pensar, me ha conformado como persona y como mujer. Hombre, mira dónde estamos, tenemos la suerte de que tengo unos amigos maravillosos. Si me das el permiso, pues les quiero dar las gracias a Pepe Soto, a Mila, Sergio, y como no, a esta maravillosa bodega de León Domecq, que tienen todo el arte del mundo, que están con unos vinos maravillosos y un sitio precioso aquí en la calle Justicia, en este barrio tan maravilloso de San Mateo. O sea, pues, qué buena pregunta. Mira, pues, Óscar, humildemente, como compañía, mi compañía empezó, el primer espectáculo que estrenamos fue en marzo del 2001, en el Festival de Jerez. Fue, podemos decir, mi bautizo como compañía, como empresa, con todo lo que conlleva. Hemos vivido de todo, Óscar, imagínate, de todo tipo de crisis. Esperamos decir, ya saliendo de la pandemia, y aquí estamos, ¿no? Y han sido 10 creaciones, 10 espectáculos, que son como 10 hijos, ¿no? Entonces, a todos y cada uno de ellos los quiero por igual. Pero sí es verdad que a veces recuerdo, yo me quedo con un poquito de todo, ¿no? Me quedo con un poquito de momentitos de locura, que fue mi primer espectáculo.
con La Nana de la Ausencia, por ejemplo, de septiembre, con esa entrada apoteósica, esa presentación que teníamos de Jerez Puro, por el patio de butaca, por Bulería, con esos momentos íntimos de María María, de esa dualidad entre la mujer y el artista, ese Quiero tu cante, fue en el 2010, que era toda una apología, elegía al cante de mi tierra, cómo no, de Calviva, que ha sido un espectáculo para mí muy importante para darle voz a toda esa fuerza que traigo, que heredo de mi madre, de mi abuela, de mi familia, de mis mujeres. Sonidos Negros, que fue una experiencia maravillosa trabajar con Gaspar de la Zaranda, un espectáculo. Yo, para mí, por ejemplo, Manuel Torres es una figura indiscutible. Admiro muchísimo mitos dentro del flamenco, pero Manuel Torres me ha marcado desde niña, su eco, su sonido, y poder haber sacado, meterme en el universo hondo de Manuel Torres, de su vida, pues fue algo, y de la mano de Gaspar, fue algo que no puedo olvidar y que seguimos trabajando. No me quiero dejar ninguno. Bueno, después vino también Sueños de Niña, que fue un estreno muy especial para París, imagínate, donde echaba mano a todos esos recuerdos, ¿no? De esa niña que jugaba entre amapola, porque yo soy del barrio de La Pita. O sea, aunque soy bautizada, me bauticé y he vivido mucho en la Asunción, el barrio de La Asunción, imagínate. Yo soy de las que desayunaba en el Bolapié, como Dios manda, pero soy del barrio de La Pita y me he criado, pues imagínate que eso me ha venido muy bien, porque todo era campo y yo me he criado en la naturaleza, entre carriles llenos de amapolas, aramago, eucalipto. Y soy una niña un poquito salvaje y todo eso también está en mis espectáculos. Y bueno, después de Sueños de Niña, pues vino Medea, de la mano de Pilar Távora, pues otra experiencia, que te digo, maravillosa, porque me pude meter en el mundo del teatro. Ya empecé con Ramón Pareja en De Calviva, y en septiembre, y luego con Gaspar de la Zaranda y Pilar Távora. Siempre me ha gustado mucho el teatro. De hecho, pues sigo aprendiendo, sigo haciendo muchos trabajos acerca del teatro, de la ópera. Si Dios quiere, tenemos proyectos más adelante con la ópera, con gente del mundo de la ópera. Y bueno, pues una de mis últimas creaciones es Mujeres de Calicante, que ya era, pues, como te digo, el bailar y el cantar a la fuerza de las mujeres, esas mujeres que tanta fuerza me han dado a mí, a las mujeres de mi familia y a las mujeres del flamenco y a las mujeres de mi tierra y a todas las mujeres del mundo, ¿no? Cómo sienten, cómo respiran y cómo se expresan a través del flamenco. Así que, mira, creo que no me deja ninguna atrás, todo y cada uno son importantes. Y los que vienen y en los que estoy ahí trabajando, ¿no? Y siempre en creación. Y la pandemia, aunque ha sido un momento, que te voy a decir, Oscar, muy difícil, pero bueno, también ha sido un periodo muy introspectivo y me ha servido muy mucho para volverme a reencontrar. Y de hecho, pues no quería olvidarme de que este momento nació Memoria Viva, ¿no? Que pudimos estrenarlo en plena pandemia en la Bienal de Sevilla en el 2020, imagínate, 14 de septiembre del 2020. Y el año pasado, hace nada, en el Festival de Jerez, con el que hemos estado también, ya te digo, en un momento dificilísimo, hemos podido llevarlo a la Bienal, al Festival de Jerez, incluso a la Mostra España en Lisboa, ¿no? Y ahí seguimos, ¿no? Con Memoria Viva. Bueno, pues ahora mismo también es verdad que es un momento un poco de recomposición, ¿no? De reconstrucción de todo, ¿no? Porque este momento, lo primero, bueno, ya que me das la oportunidad, desearle a todo el mundo mucha salud, mucha fuerza, mucho ánimo, mucha fuerza física y mental. Y el recuerdo para todas las personas que, por desgracia, se nos han ido y acompañar en el sufrimiento a tantos compañeros, ¿no? Que han tenido pérdida en su familia y amigos, porque la verdad que es un periodo muy, que te voy a contar, ¿no? Que no podamos, hayamos experimentado todo, ¿no? Pero bueno, como yo soy una mujer de Calviva, como decía mi madre, que me he criado entre esas mujeres que de aquí recuerdo, permítemelo, ¿no? Recuerdo a mi madre que por desgracia pues tiene una enfermedad muy dura que es el Alzheimer. Todo mi apoyo a las personas que tienen esa enfermedad en casa,
porque cuando te llega una cosa así te desmonta todo. A mí me llegó pues con la pandemia, imagínate, ¿no? Todo se complicó, ya te puedes imaginar. Y pues me recuerdo a mi madre que me ha dejado, la estoy disfrutando más que nunca, a pesar de su enfermedad, y me ha dejado un legado de mujer de calviva total. Mi tía Rafaela, mi tía Ana, mi tía Tere, mi tía Mariquita, mi tía Dolores, todas mis tías, mis primas. Vengo de esas mujeres que estamos ahí días que no tenemos fuerza y no tenemos ganas y echamos para adelante, como sea, ¿no? Entonces, cuidado, vengo de esas mujeres y de esos hombres que saben respetar y amar a esas mujeres, ¿sabes? Tan intensa y tan grande. Porque vengo de un padre, yo soy muy, muy feminista, pero, perdón, muy feminista, es que me emociono. Muy feminista porque hay mucho que hacer y mucho que trabajar por la igualdad, pero he tenido la suerte de venir de hombres maravillosos. Y me he encontrado en mi camino hombres estupendos en el ámbito del flamenco, que siempre se ha tachado de machista, y por desgracia lo hay, claro que sí, pero me he encontrado con hombres maravillosos que han hecho de mí una mujer luchadora, que sin ellos tampoco podría estar aquí o ser lo que soy. Y es gracias a esos hombres, ¿no? Que respetan a esas mujeres fuertes, intensas, independientes, luchadoras, y esas mujeres que ni se cuestionaban no serlo, pues que siempre estoy en creación y buscando y rebuscando y indagando, y creo que es el momento, pues me voy a plantear una reestructuración de mi propia compañía, de mi propia escuela, de mis propias formaciones, porque bueno, esto nos ha puesto todo un poco en jaque. Y yo creo que todo es para bien, ¿no? Porque son ciclos. Yo llevaba 20 años, imagínate, 20 años de compañía, 20 años de escuela. Y es un momento de reconstruir y de renacer, ¿no? Un poco de una puesta a cero, en el buen sentido, porque hay que mirar al pasado para ver dónde te has equivocado, ¿no? Yo no le llamo equivocaciones, yo le llamo pruebas, ¿no? Prueba, error, uno va aprendiendo. Y ver qué quiero recuperar de todo lo vivido, de todo lo aprendido, y mirando siempre al futuro, sin ansiedad, porque eso es otra cosa que uno aprende, sino vivir más aquí y ahora. Y creo que me voy a meter más en el mundo del teatro, me gusta mucho la mitología, posiblemente haga algo sobre el tema de las mujeres en la Odisea. Los personajes de la mujer en la Odisea me apasiona mucho, siempre me ha gustado mucho el mundo clásico. Además, tuve la oportunidad de acercarme a Medea y me gustó muchísimo. Y también de hacer un espectáculo, si Dios quiere, Dios mediante, con la gran Nancy Fabiola Herrera, de hacer un proyecto de ópera y flamenco, porque ella es una persona maravillosa y que ama el flamenco. Es una gran Carmen, ha sido y es, no quiero una. No voy a decir la mejor, pero creo que la mejor Carmen que hemos tenido en este siglo, y queremos hacer un espectáculo sobre este personaje, donde el flamenco y la ópera vayan de la mano, pero no a modo de. Muchas veces tú sabes que el tema de la fusión es a veces un copiar-pegar. No, no. Adentrarnos en esa experiencia, y voy a vivir la Carmen desde sus ojos y ella la Carmen desde mi corazón, ¿no? Y me apasiona bastante. Te hablo de proyectos final 2022-2023, sin prisa pero sin pausa. Y cómo no hacer nuestros pinitos, porque creo que es importante. He tocado la plataforma Zoom, lo que es online. Creo que viene para quedarse también, no para sustituir ni mucho menos lo que es presencial, pero sí para un apoyo a muchas personas con las que he podido conectar, ya te digo, desde Australia, Sudáfrica, México, Tokio. Entonces, creo que es importante el meter también. El tener en cuenta las plataformas digitales. He hecho muchos live que yo no sabía, muchos live en Instagram. Creo que esto es muy importante, Óscar, lo que estás haciendo. Aprovechar, ¿no?, las plataformas digitales, todos los medios de hoy en día, para dar máxima difusión, sobre todo a las artes, ¿no?, y visibilidad a los artistas, a los creadores, a los empresarios y a todo el mundo, ¿no? Y por ahí también vamos encaminados a hacer proyectos con gente muy interesante, de documentales, incluso de películas. Uy, tengo muchas anécdotas. Bueno, la verdad que te soy sincera, la primera vez
que me tengo que conectar vía Zoom para dar una clase. Y bueno, mis compañeros que habrán vivido ese momento, tanto a nivel de clase de baile como de guitarra o de cante, mira, Óscar, es agotador. Es agotador porque nosotros, cuando tú estás haciendo al artista, normalmente lo que nos gusta es bailar, lógicamente, el escenario, crear, ensayar. Y ya lo que el área formativa nos cuesta, ¿no? Dar clase porque es mucho de dar, dar. Pero claro, cuando tienes el alumno presencialmente, hay una retroalimentación, ¿no? Porque estás dando, pero lo recibes. Pero claro, imagínate cuando estás vía Zoom y me acuerdo, oye, que yo pasaba la fatiga de la muerte, el micro no va, no se escuchan los pies, hay ruido de fondo. Me he hecho una experta, Oscar. Una experta en cómo quitarle el ruido, en cómo hacer que el micro funcione bien, en cómo hacer que si la imagen se te congela, cómo cargar el vídeo a través de no sé qué, en YouTube. Bueno, y tengo 20.000 anécdotas, ¿no? Ya te digo, de que, bueno, yo siempre he tenido la suerte, a mí me encantaba de estudiar francés, italiano, y me manejo muy bien en el francés y el italiano, pero el inglés era una asignatura pendiente. Yo que hablo inglés, que no me lo creo, Oscar, por ejemplo, y he aprendido, gracias a ella, pues, un poquito de ruso, que si Dios quiere me voy a la Rusia en abril, y un poquito de ruso, y un poquito de japonés, un poquito de polaco. Me encanta. Tú sabes que soy filóloga, que me encantan los idiomas, y tengo anécdotas de María, no te entiendo, María, no sé qué, yo qué sé. Y de tomarnos una copita de vino en directo, de llegar, por ejemplo, de verdad, de estar ya full, de no poder más. Y decir, María, tú te tienes vino de tu tierra. Y digo, pues no voy a tener. Pues ya tengo una copita que nosotros vamos ya. Y de hacer una fiesta online, de terminar la clase online, yo tomándome una copita de vino y una copita de whisky y el otro una copita de. Maravilloso, ¿no? Y brindar todos así, decir, cheers, campay, venga, vamos. Y brindar online. Se han vivido momentos muy emotivos, ¿sabes? Y desde aquí se le doy las gracias a todas esas personas que me han acompañado como una familia en mis clases online, todas estas personas que, amigos míos de Brasil, que me han hecho live en Instagram, que hemos vivido momentos preciosos, a todos ellos, que no me han dejado de la mano, ¿no? Me siento muy afortunada, Óscar, igual que la oportunidad que tú me das de hablar contigo y de acercarme, ¿no? A la gente, ¿no? Que es lo que más me gusta. Pues por supuesto, yo soy de. Y más, vamos, te lo digo ahora más que nunca. O sea, yo tengo la absoluta certeza que nuestra gran familia, que es la humana, que es la humanidad, ay, pero vamos, el 98%, no me quiero pillar los dedos, pero. Yo creo que lo dijo Rousseau, me parece. El ser humano es bueno por naturaleza. Lo que pasa que, oye, a ver, los hay, obviamente, por desgracia, hay gente que nace con una psicopatía, que te voy a contar, y pues claro que los hay. Y sí que es verdad que los malos hacen más ruido que los buenos, eso es así. Pero que el ser humano es bueno por naturaleza. Lo que pasa que, mira, yo hago mucho hincapié en que la educación es muy importante, porque muchas veces cuando nos encontramos con actitudes de ambición, de egoísmo, hablo de ambición en el sentido malo de la palabra, de maldad, entre comillas, es mucho resultado de gente muy herida, ¿sabes? Yo creo que la educación es muy importante. La educación, empezando por tu familia, no es lo mismo nacer y crecer en el seno de una familia donde hay respeto y educación y amor, a cuando hay tantas personas que no tienen la suerte de nacer en una familia donde se vive y se respira a lo mejor muy humilde, porque en mi caso, por ejemplo, vengo de una familia muy humilde, donde no ha tenido recursos económicos, pero sí está el respeto, el cariño y tener una buena educación en todos los sentidos, ¿no? Y yo sigo diciendo que, bueno, que lo importante es la educación, el respeto, que el ser humano es bueno por naturaleza, absolutamente. Y sí que es verdad que, como diría Jung, Carl Jung, a todos nos suceden cosas, pero es lo que tú haces con lo que te sucede, lo que te define, lo que eres. A todos nos pasan, imagínate, todos tenemos heridas, pero es lo que tú haces con esa herida que tenemos muchas veces desde la infancia, que es lo que haces, realmente que muestra al mundo lo que tú eres, ¿no? Entonces yo creo que me da mucha tristeza a veces. Hay más que gente mala, hay gente herida, ¿sabes? Y eso tiene solución. Pero yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Y tengo muchas pruebas que me lo corroboran.
Eso no significa que al día, en el día a día, diga, bueno, pero hombre, mujer, deja de dar por saco. Pero bueno, también estamos viviendo un momento de mucho estrés. Tenemos que tener un poquito de indulgencia con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Porque no es un periodo normal. Hemos pasado mucha fatiga y muchas cosas y este, pues lógicamente nos está dejando huella, porque tenemos también mucha tristeza y no pasa nada. Estar triste no significa que uno sea infeliz, pero hay que reconocer que no va a estar uno todos los días como unas castañuelas. Es así. ¡Uy, Dios mío! Eso es muy complicado para mí, porque yo soy, bueno, como buena Tauro. Yo nací el 19 de mayo, soy como buena Tauro, a mí me encanta el buen vino, el buen comer, ¡ay, Dios mío, de mi alma! Pero mira, yo soy muy... oye, no significa que no me guste darme algunas veces una cosita gourmet. A mí me encanta, como no soy ninguna tonta, me gusta el buen champán, y me gusta probar el caviar, y me gusta todo lo que es sibarita, soy muy sibarita. Pero soy muy sencilla, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, me encanta mi tierra. No es porque yo esté vendiendo los productos de nuestra tierra, pero aquí en Jerez hay sitios maravillosos donde comer bien. Se puede tomar una tapita en cualquier sitio y se come de maravilla. Obvio, yo tengo una amiga mía que adoro, que es Gabriela, mi amiga de casa, Gabriela, y Juan Antonio Morilla, que son íntimos amigos míos, que me tratan como una diva cada vez que voy. Pero imagínate, a Juanito, que yo quiero tanto, bueno, a Faustino, ¿no? O sea, tengo muchos amigos y me tratan tan bien, pero yo soy de Jerez, yo soy de sus vinos, yo soy de su gastronomía. Ya te digo, mira, desde un desayuno en el volapié, como una tapita en cualquier lado. Pero reconozco que soy también una gran amante de Sanlúcar, ¿no? Y me gusta mucho Bajo Guía. Es que me gusta mucho el pescado. Me gusta mucho la gamba y los langostinos. Anda que soy tonta, Oscar. Y me gusta mucho porque también me vincula mucho con esa tierra. Que mi sobrino Hugo, tengo dos sobrinos que son mis dos soles, mi sobrino Mateo y mi sobrino Hugo, a los que le mando besitos con todo tu permiso, son mis dos amores de mi vida. Y bueno, estoy muy vinculada porque allí vive mi sobrino Hugo, ¿no? Y siempre que puedo me escapo. Es como mi paraíso, ¿no? Vivo entre Jerez y Sanlúcar, soy muy feliz allí. Y allí me gusta mucho, la verdad, comer. No. Pero más por pereza que por torpeza. Porque, soy sincera, es porque... Primero, tengo la suerte de que mi padre cocina muy bien. Mi madre cocinaba muy bien, como yo, un poquito a la ligera, pero muy graciosa. Mi padre cocina muy bien, entonces ahí no veas. También es verdad que he tenido suerte de que con las personas que he compartido mi vida han cocinado muy bien. Y me he dejado querer, la verdad, Óscar. Me he dejado querer, pero sé que es verdad que cocino mal. No vamos a decir que cocino bien, pero no cocino mal porque tengo ese punto, como soy un poquito perfeccionista, pues me pongo. Y sobre todo la gastronomía tradicional me encanta. O sea, todo lo que es la comida, el cuchareo me encanta. Por ejemplo, me sale muy bien la sopa de tomate. Pero soy perezosa, la verdad. Prefiero que me cocinen. Me da igual, pero venga, con cebolla. Venga, vamos a darle un toquecito. Me gusta la cebolla mucho. De radio. Lo reconozco, aunque claro que sí que no veo tanto la tele, de verdad, veo cosas puntuales, porque creo que, bueno, dentro de, no soy tampoco una... La tele no, hay cosas muy interesantes en la tele, programas buenísimos, pero soy más de radio, estoy todo el día con... Es verdad que escucho mucho la radio. Bueno, obvio que el cante me acompaña desde que me levanto hasta que me acuesto, pero es verdad que me gusta mucho la música, la ópera. Soy una gran amante de la ópera, de la zarzuela, de todo lo que es la música clásica. Me encanta la música clásica y también, bueno, yo la verdad que soy muy... me gusta mucho tipo de música, desde el jazz, el blues, pero si me tengo que quedar, pues me quedo con el flamenco y con la ópera, ¿no? ¡Guau! Wow, bueno, qué bueno. Es que hay muchas cosas. Ay, es que si te digo una cosa y no te digo la otra, es como un sacrilegio para mí. ¿Qué te digo? Pues no sé, pues bueno, así a vos de pronto, escucha a Manuel Torre, aunque no importa si lo entiende o no lo entiende, pero escucha a Manuel Torre, escucha a los artistas de nuestra tierra, a nivel del flamenco, ¿qué te digo de Jerez? No es porque seas jerezana, es que cualquier artista de nuestra tierra, te hablo no solamente del pasado, de ahora mismo, gente maravillosa, haciendo cosas maravillosas.
Y tenemos, imagínate, tenemos una tierra donde tenemos unos cantantes de ópera, imagínate, como mi amiga Maribel Ortega y Mael Jordi. O sea, tenemos mucha suerte. Tenemos grandes músicos, que te digo, Manuel Alejandro, o sea, que es la banda sonora de nuestra vida. O sea, yo te aconsejo, empieza por Jerez y de Jerez al mundo, ¿no? Y luego pues te aconsejo, bueno, pues que escuche cualquier ópera de Verdi. Por ejemplo, hace poco estoy escuchando mucho, no sé por qué, el Otelo de Verdi. Verdi en general. He estado hace poco en Milán y me dice, María, escucha esto, María, escucha este Otelo de que interpretaba José Cura. O escucha el Otelo como lo hacía Plácido Domingo, ¿no? He estado mucho con Verdi últimamente. Verdi, por ejemplo, maravilloso. Película. Me gusta más una buena película. No te digo que no vea series, claro que no. No te voy a engañar. Pero tiene que ser una serie que me atrape. Yo al primer capítulo te digo, no, hombre, vamos a estudiar segundo. Pero a mí me gusta más una buena película. ¡Guau, wow, por favor! Es que te digo, es que. Mira, pues hace poco. A mí me gustó mucho, por ejemplo, Billy Wilder, ¿no? Perdona mi acento. Billy Wilder. Hace poco vi una película que me encanta, que es El apartamento. O Con falda y a lo loco. Pues cualquier película de Billy Wilder me encanta. Pero también, es que hay, ¿qué te digo? Soy, por ejemplo, porque el viento se llevó, no me canso de verla, lo he visto mucho en pandemia. O El hombre tranquilo, de John Ford, me parece que es. Por ejemplo, esa película con John Wayne y Mauro Mojará, que te digo, es brutal. Hay mucho cine bueno. ¿A los libros? Bueno, vivo rodeada de libros. Es que además tengo la suerte, ya te digo, vengo de una familia que. He sido de la primera universitaria de mi familia, mi padre hizo mucho hincapié en que yo estudiara, cosas que le agradezco y desde que tengo 5 años yo aprendí a leer, fíjate lo que te digo, Oscar, aprendí a leer y a escribir con Federico García Lorca. O sea, lo primero, yo tengo ese recuerdo, lo primero que yo hice todo el esfuerzo por leer, me acuerdo que era la cartilla, ¿te acuerdas? Que mi madre, mame, mi momu. Y yo estaba loca por saber esto, para poder leer esto, que era El romance de la luna, de Federico García Lorca, que aún recuerdo de memoria. La luna vino a la fragua, con su polizón de nardo. El niño la mira, mira, y el niño la está mirando. Imagínate. ¡Wow! Es que eso también es muy fuerte. Bueno, curiosamente, ayer. Porque mira que estoy leyendo otros libros, ¿eh? Simultáneamente. He tenido suerte que en Navidad, por Reyes, me han regalado muchos libros y buenos, muy buenos. Pero mira, ayer volví a bichear un libro que me encanta mucho, que me encanta muchísimo, que lo leí en francés porque a mí intento, soy muy friki en ese sentido, intento de ya que puedo, pues leerlo en francés porque aunque hay traducciones maravillosas. Pero estaba hojeando un libro que al que le guste un poco la filosofía se lo recomiendo, que es Le Mot, las palabras, de Jean-Paul Sartre. Justamente ayer. Lo tengo en mi mesita de noche. Pues también, la verdad que tengo mucho cuidado porque el deporte para las personas que bailamos y que nos dedicamos a esto, pues, mira, el otro día jugando al baloncesto, no te lo vas a creer, con mi sobrino, a mí me encanta. A mí me gustan los deportes de equipo. A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el baloncesto, el balonmano, me encanta. No me gusta tanto el gimnasio, lo reconozco. Porque eso de. Prefiero andar, prefiero la bicicleta, que me encanta. Me gusta la bicicleta muchísimo porque es una gran evasión para mí. Pero no me gusta, lo siento por los gimnasios, no me gusta el gimnasio porque no interactúo y me gusta mucho lo que es los deportes de compartir, ¿no? Por ejemplo, el baloncesto y tal, pero. Tengo que tener cuidado porque ya te digo, lo más tonto te dobla un dedo y te. Imagínate. Sí, sobre todo los gatos. Soy muy gatuna. Tengo una gatita, tenía dos gatitos el año pasado. Se me murió mi gatito el loco en septiembre del año pasado, cuando ya era muy viejito. Tuvo una buena vida, afortunadamente. Me encantan los animales. Lo que más miedo me da son los pájaros. Sobre todo los palomos, que lo sabe mi hermano Toby, que es un gran. Que a él le encanta todo lo que son los palomos. Y demás. Yo es que los pajaritos chiquititos, muy grandes no, me dan un poquito de. Como una especie de, vamos a decir, fobia, ¿no?
que creo que existe, ¿no? La corombofobia. No, por Dios, no quiero que le pase nada, pero no me gustan los pájaros. Pero me encantan los animales, sobre todo los gatos. Ay, Dios. Bueno, yo estoy irremediablemente enamorada de Jerez y de sus barrios y de su gente. Y mira que eso no me quita de ser absolutamente, los que me conocen lo saben, es crítica cuando tengo que ser constructiva, siempre desde una crítica constructiva con las cosas que se pueden mejorar y que tenemos que aprender en nuestra tierra, porque hay que crecer y seguir creciendo, ¿no? Pero yo soy una enamorada de Jerez, de sus esquinas, yo vivo en el centro de Jerez y de verdad que muchas veces salgo a pasear y me meto por los barrios y soy una enamorada de Jerez, pero y de la provincia en general, me encantan los pueblos blancos, me encanta toda la costa, ¿no? Imagínate, ¿no? Tenemos una suerte muy grande. Yo que viajo tanto, mucha gente me dice cuando tengo algún periodo vacacional, pero bueno, ¿por qué no te cojo y te vas a Indonesia y tal? Oye, que sí, que me encanta irme a Bali, a no sé, pero siempre que tengo un periodo vacacional, lo disfruto muchísimo aquí en mi tierra, ¿sabes? Me encanta la provincia, me encanta Andalucía. Yo me quedo con Andalucía y con el mundo, porque soy muy parisina, por ejemplo. Amo París. Puedo decir que es mi segunda casa. He vivido mucho tiempo en París y me gusta mucho Italia, el sur de Italia, sobre todo, ¿no? Nápoles me encanta, toda esa parte, ¿no? Roma, cómo no. Y México, sí, lo tengo que decir. Me voy a quedar con ese triángulo mágico, con México, que ha sido muy importante en mi vida, París, Roma, Nápoles y todo lo que es el sur de España. Pues mira, creo que me gustaría estar en China. No he estado en China. Si Dios quiere, voy a estar pronto en Rusia, que me apetece muchísimo, que por motivo de todo lo que estamos hablando de pandemia, de mano se pudo, tal, pero tengo muchas ganas de ir a China, porque siempre desde niña me ha atraído mucho la cultura china, ¿sabes? Toda la cultura, su historia, y tengo grandes amigos chinos, y tengo ganas de ir a China. Pues mira, es que tengo suerte, porque te puedo decir que desde estar un ratito en Bajo Guía, como te dije, o irme a Cádiz, me encanta Cádiz, porque tuve la suerte de estudiar en Cádiz, y es en un sitio maravilloso, porque mi facultad está, imagínate, enfrente del Parque Genovés. Entonces, pues la verdad que me escapo mucho a la Caleta, me encanta ese rincón de Cádiz. Y en Sanlúcar, me encanta Sanlúcar, callejear también por Sanlúcar. Pero yo es que tengo la suerte de vivir en un sitio muy bonito, y esa azotea de la Plaza San Juan, tengo una pequeñita azotea que es mi universo. Ahí, no sé, hay duende, y me relajo y me inspiro muchísimo. Todas, me apunto a un bombardeo, Óscar. No perdono, ay, no perdono, no. Además, mira, este año es curioso porque muchas veces me la he tenido que perder por el tema del trabajo, ¿no? Pero este año, Óscar, vamos, intentando reservar Semana Santa, Feria de Abril, Feria de Jerez, obvio, pero yo me apunto a un bombardeo. Mira, yo he tenido la suerte de ser presentadora con mi amigo Esteban Fernández, que le mando un saludo a Esteban, por Dios, y a mi gran amigo Álvaro Moreno, cuando él era director de Onda Jerez, que tuve la suerte de pasarme una feria maravillosa, era presentadora del programa de toda la semana de feria. Pero yo, imagínate, pregonera del carnaval de Jerez, Valencia del carnaval de Jerez, yo me apunto a un bombardeo. El carnaval, la Semana Santa, la feria, la zambomba, la fiesta de la bulería. Donde haya fiesta me gusta estar. Uy, mira, eso. Óscar, con tu permiso, mira, yo tengo muchísimos amigos del mundo ya te digo, de todos los ámbitos, ¿no? Y no me puedo decantar por nadie, porque de verdad que tengo grandes amigos del mundo, ya te digo, ¿no? Del flamenco, imagínate, del periodismo, de médicos. Yo creo que muchas veces hay que darle voz y yo te lo agradezco enormemente, a mucha gente de distintos ámbitos, y yo creo que lo estás haciendo muy bien, no te lo digo por halagarte ni mucho menos. Creo que estás haciendo un trabajo muy bonito, muy hermoso, que hay que apoyar para darle voz a tantas personas de tantos ámbitos. Y yo creo que
con que me gustaría que eso sí, que hubiera gente del mundo del arte, porque creo que el arte, y ahora más que nunca, con el que crea que el arte no es indispensable, pues yo creo que nos ha demostrado que, tú imagínate haber vivido un confinamiento sin música, o sin cine, o sin cante, yo no, o sin vino, o sin buen alimento, ¿no? Yo creo que es importante. Ya te digo, Óscar, me gusta cómo lo estás haciendo. Yo creo que lo estás haciendo con mucho criterio y mucha diversidad del mundo, ya te digo, desde las artes, de los vinos, de la gastronomía. Todos somos importantes. Todos somos importantes, Óscar. ¿Te has sentido cómoda? Muchísimo. ¿Que me va a cortar? No. No. Yo no quiero, yo me quiero quedar aquí contigo. Bueno, si me das la oportunidad, yo quiero hacer un brindis con este maravilloso oloroso de la bodega, imagínate, León Domé, que está aquí en la calle Justicia. Y nada, desearle a todo el mundo salud y libertad. Y mucha fuerza y mucho amor y prosperidad.